biblioteca. La biblioteca ahí en la plaza, ¿eh? Ah, ya, hombre. La plaza de este lado. La Biblioteca Nacional. Venga el viernes. El viernes a las 5. Entrada gratis. No hay exposición de fotos de los músicos tradicionales de México. Ahorita vamos a montar. Y vamos a tener concierto de música tradicional. Hermosa, mexicana. Ahí está el Teatro Nacional, ¿eh? Este es el Teatro Nacional. Sí, ahí es el edificio. Entonces, él fue más o menos. Y otra sí, igual, lo mismo el tema. Eso es muy importante porque ese es el mensaje de Martín. Martín es el Dios. Y la diferencia de lo que es no es la democracia de Estados Unidos, que sigue siendo una democracia de los terratenientes, ¿no? Y de los grandes, nada más. Y este es de hemos jugado. Pero, fíjense la diferencia. Que aún con ellos tienen el cheque, ¿no? Y por eso decidí, sería bueno, porque esta es la juventud, que a veces se revela contra cosas, no sé, tal confundidos, etc. Pero ustedes tienen la conciencia dentro del pueblo todavía, ¿no? Esta es una bailarina tradicional, pero si no les parece, me dicen. No, no. Pero está muy linda. Ese es en Trinidad. Es en Trinidad. Creo que no hay ofensa. ¿No? También, lo mismo. Esto es La Habana Vieja. Es lo que quería enseñar, la alegría por lo que luchó el chico. Por los papelitos. Sí, y por lo que. Uno sí. Cada uno porque no tienen para. Por eso. Pero eso es parte de la belleza, o sea. Ah, sí, es cierto, ¿no ves? Una cada una, pues sí. Y esto es bailando danzón. Danzón. Y ella es ganadora internacional de danzón. Vive aquí en La Habana ella. Hay que invitarla. Esto es en la Tropicana. ¿Y cómo comunicar? Esto es la Tropicana en Camagüey. Ah, esto es en Camagüey. Esto es en Camagüey. En un lugar que le llaman de danzón. Sí, sí. Thank you.
darle sabor a un arreglo de un mexicano que hizo para un poema de José Martí, pues un personaje importante en este país, con todo respeto, la niña de Guatemala. A la sombra de un árbol contaré este cuento la niña de Guatemala, la que se murió. Sabemos de la cultura cubana y que lo que hoy vamos a ver
y vamos a presentar merece estar entre las primeras cosas de la institución. Nuestro director no nos ha podido acompañar, lamentablemente, por otro suceso, pero deja a nombre de, para que le comunique al maestro, a Cimarrón, acá, que aunque está grabando todo, pero también queremos agradecerle. Y le doy la palabra, en nombre del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, a Caridad Pérez Pérez Guevara. Esta exposición de Eduardo Vera Luna es una muestra plural que nos enseña lugares, personajes, músicos, festividades populares y acontecimientos históricos, tanto en el territorio mexicano como en Cuba. Eduardo Vera captura instantes que muchas veces pasan inadvertidos ante nuestros ojos. La fotografía le brinda la capacidad de mostrarlos en esos momentos y que el espectador pueda experimentarlos de diferentes maneras. Vera Luna nos permite un salto cognoscitivo a partir de la experiencia que tuvo. Le damos la palabra para que el mundo y presente la exposición de los y bueno, terminado esto, bueno, les invitamos a todos a ver la exposición, que verdad es una exposición muy linda. Les agradezco mucho, sobre todo a todos por el pueblo de Cuba, que siempre cuando he venido aquí me han tratado como hermano. El año pasado me pasé 3 meses aquí con ustedes. En primer lugar, es increíble el dolor para nosotros. Queremos dedicar no solo esta exhibición, sino la exhibición que hicimos en Valle Grande a los 50 años del Che. Sí. Queremos dedicar esto a la madre de Cimarrón Montañez. Otro aplauso, por favor. También Vicente, que está aquí, que nos acompaña, él es el documentalista de las personas desaparecidas a la fuerza de México. Es un trabajo peligroso, pero él viene a acompañarnos aquí, nos acompaña en Valle Grande, somos un equipo. Ahora, agradecimientos también aquí a todas las instituciones que nos han apoyado, del pueblo y del gobierno, ¿no? Estamos aquí con la representante de cultura, con los representantes de las instituciones aquí de la biblioteca. Entonces queremos agradecer al Ministerio de Cultura, al Consejo Nacional de Artes Plásticas, claro, a la Biblioteca Nacional de Cuba, que es en Martí. Agradezco mucho a Juan Antonio, a Juan Carlos y a Cristina, porque ha sido un trabajo de tiempo de organizar esto. Lo que tenemos aquí son más de 50 imágenes, ¿no? Estamos pasando desapercibidos con mucha gente. Estamos con el compañero de Radio Habana, estamos que por favor que nos ha acompañado también y nos ha invitado anteriormente. Estamos con Manguarejo, ¿no? Oficialmente vamos a dejar varios libros que se van a distribuir a las bibliotecas de Cuba de acuerdo a lo que la Biblioteca Nacional de Cuba disponga. Sí, bueno, ese sería simbólico nada más porque tenemos un poquito de detalle. Por la que no logró lograr la comunidad y el socialismo.
discoteca junto a la biblioteca ahí en la plaza.